Please be seated. Tomen asiento. Se abre la sesión. La Corte se reúne en esta sesión pública para emitir su decisión sobre la demanda de indicación de medidas provisionales presentada por la República Cooperativa de Guyana en el caso relativo al laudo arbitral de 3 de octubre de 1899, Guyana contra Venezuela. El juez ad hoc Wolfram, que participó debidamente tanto en la deliberación como en la votación final, se encuentra, por razones que me han comunicado, imposibilitado para ocupar su asiento en el estrado. Recuerdo que el 29 de marzo de 2018, Guyana presentó en la Secretaría de la Corte una solicitud de incoar procedimientos contra la República Bolivariana de Venezuela con respecto a una disputa sobre la validez legal y el efecto vinculante del laudo relativo a la frontera entre la colonia de Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, de 3 de octubre de 1899, al que me referiré como el laudo de 1899 o el laudo. En su fallo de 18 de diciembre de 2020, al que me referiré en lo sucesivo como el fallo de 2020, la Corte se declaró competente para conocer de la demanda presentada por Guyana en la medida en que se refiere a la validez del laudo de 1899 y la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia sobre la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. La Corte se declaró asimismo incompetente para conocer de las reclamaciones de Guyana derivadas de hechos ocurridos después de la firma del acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966, al que me referiré como el Acuerdo de Ginebra. Recuerdo además que en su fallo de 6 de abril de 2023, al que me referiré como el fallo de 2023, la Corte rechazó la excepción preliminar de Venezuela relativa al ejercicio de jurisdicción de la Corte y determinó que ésta podía pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de Guyana, en la medida en que entran dentro del ámbito de jurisdicción de la Corte, tal y como se define en la cláusula dispositiva del fallo de 2020. Recuerdo finalmente que el 30 de octubre de 2023, Guyana presentó una demanda de indicación de medidas provisionales, refiriéndose al artículo 41 del Estatuto y a los artículos 73 y 74 del Reglamento de la Corte. En su demanda, Guyana afirma que el 23 de octubre de 2023, el Gobierno de Venezuela, a través de su Consejo Nacional Electoral, publicó una lista de 5 preguntas que tiene la intención de someter al pueblo venezolano en un referéndum consultivo el 3 de diciembre de 2023. Según el demandante, el propósito de estas preguntas es, y cito, para obtener respuestas que apoyen la decisión de Venezuela de abandonar estos procedimientos y recurrir en su lugar a medidas unilaterales para resolver la controversia con Guyana mediante la anexión formal y la integración en Venezuela de todos los territorios objeto de estos procedimientos, que comprenden más de 2/3 de Guyana. Fin de cita. De acuerdo con la práctica habitual, no leeré los párrafos introductorios de la orden que exponen el historial procesal del caso. También omitiré o resumiré algunos otros párrafos. En consecuencia, comenzaré la lectura de la orden en el párrafo 13. Por supuesto, el texto completo de la orden estará disponible al término de la sesión. La Corte comienza recordando que ya expuso en sus 2 fallos en el presente caso los antecedentes generales y el contexto de la controversia entre Guyana y Venezuela.
que se remonta a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Guyana era todavía una colonia británica conocida como Guayana Británica. En aquel entonces, tanto el Reino Unido como Venezuela reclamaban el territorio situado entre la desembocadura del río Esequibo, al este, y el río Orinoco, al oeste. En 1897 se creó un tribunal arbitral para dirimir la frontera entre Guayana Británica y Venezuela. En su laudo de 1899, el tribunal arbitral concedió toda la desembocadura del río Orinoco y las tierras a ambos lados a Venezuela, y concedió al Reino Unido, en lo que respecta a la Guayana Británica, las tierras al este que se extienden hasta el río Esequibo. Entre noviembre de 1900 y junio de 1904, una comisión conjunta anglo-venezolana demarcó la frontera establecida por el laudo de 1899. El 10 de enero de 1905, después de que la frontera había sido demarcada, los comisionados británicos y venezolanos elaboraron un mapa oficial de la frontera y firmaron un acuerdo aceptando, entre otras cosas, que las coordenadas de los puntos enumerados eran correctas. El 14 de febrero de 1962, Venezuela informó al secretario general de Naciones Unidas de que consideraba que existía una disputa entre ella y el Reino Unido relativa a la demarcación de la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica. El gobierno del Reino Unido, por su parte, rechazó esa alegación, afirmando que la cuestión había quedado definitivamente resuelta por el laudo de 1899. Tras fracasar varios intentos de resolver la cuestión, los representantes del Reino Unido, Venezuela y Guayana Británica firmaron el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero del 66. El 26 de mayo de aquel año, Guyana, tras acceder a independencia, se convirtió en parte de dicho acuerdo. En las décadas siguientes se intentó resolver la disputa a través de los diferentes medios de solución previstos en el Acuerdo de Ginebra, todos los cuales fracasaron, lo que llevó al secretario general de Naciones Unidas en enero de 2018 y en virtud del Acuerdo de Ginebra a elegir la Corte como medio para resolver la disputa. Una vez recordados estos antecedentes generales, la Corte pasa a analizar los requisitos para la indicación de medidas provisionales. En cuanto a la cuestión de la competencia, el Tribunal observa que solo puede indicar medidas provisionales si las disposiciones invocadas por el demandante parecen, al menos, prima facie, ofrecer una base sobre la que pueda fundarse su competencia. En el presente caso, la Corte ya ha declarado, en su fallo de 2020, que tiene competencia para conocer de la demanda presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018, en la medida en que se refiere a la validez del laudo de 1899 y a la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia sobre límites terrestres entre Guyana y Venezuela. La Corte recuerda además que en su fallo de 2023 consideró que podía pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de Guyana en la medida en que estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula dispositiva del fallo de 2020. A continuación, la Corte procede a examinar los demás requisitos para la indicación de medidas provisionales. La Corte recuerda que la facultad que le confiere el artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisionales tiene por objeto el resguardo de los derechos respectivos reivindicados por las partes en un asunto, en espera de su decisión sobre el fondo del mismo. De ello se desprende que la Corte debe preocuparse de resguardar mediante tales medidas los derechos que posteriormente pueda declarar que pertenecen a cualquiera de las partes. Por lo tanto, la Corte solo puede ejercer esta facultad y si está convencida de que los derechos alegados por la parte que solicita medidas provisionales son al menos plausibles. En esta etapa del procedimiento, sin embargo, la Corte no está llamada a determinar definitivamente si los derechos que Guyana desea ver protegidos existen. Solo decide si los derechos reclamados por Guyana sobre el fondo y para los cuales solicita protección son plausibles. Además, debe existir un vínculo entre los derechos cuya protección se solicita y las medidas provisionales que se piden. La Corte observa que Guyana sostiene que busca la preservación y protección de su derecho al territorio que le fue adjudicado por el laudo de 1899, en espera de que la Corte determine la validez de dicho laudo y a la integridad de su territorio o, alternativamente, su derecho a que la Corte resuelva la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela.
La Corte recuerda su conclusión en el fallo de 2020 de que existe una controversia sobre fronteras terrestres entre las partes. Observa además que el territorio objeto de dicha disputa fue adjudicado a Guayana Británica en el laudo de 1899. A la luz de lo anterior, la Corte considera que el derecho de Guyana a la soberanía sobre el territorio en cuestión es plausible. A continuación, la Corte pasa a examinar el requisito de la existencia de un vínculo entre los derechos reivindicados por Guyana, que la Corte ha considerado plausible, y las medidas provisionales solicitadas. La Corte observa que una de las medidas provisionales solicitadas por Guyana pretende asegurar que Venezuela no, y cito textualmente, tome ninguna acción que tenga por objeto preparar o permitir el ejercicio de la soberanía o el control de facto sobre cualquier territorio que haya sido adjudicado a la Guayana Británica en el laudo de 1899, fin de cita. La Corte considera que esta medida está dirigida a resguardar el derecho de Guayana que la Corte ha encontrado plausible. La Corte concluye, por lo tanto, que existe un vínculo entre los derechos reclamados por Guyana que la Corte ha encontrado plausible y la mencionada medida provisional solicitada. La Corte constata después que, en virtud del artículo 41 de su estatuto, tiene facultad para indicar medidas provisionales cuando pudiera causarse un perjuicio irreparable a los derechos objeto del procedimiento judicial o si el desprecio resulto de dichos derechos puede acarrear consecuencias irreparables. Sin embargo, la facultad de la Corte de indicar medidas provisionales solamente se ejercerá si hay urgencia, en el sentido de que hay un riesgo real e inminente de que se cause un perjuicio irreparable a los derechos reivindicados ante la Corte hasta tanto la Corte dicte su decisión final. La condición de urgencia se cumple cuando los actos susceptibles de causar perjuicio irreparable pueden ocurrir en cualquier momento antes de que la Corte dicte su decisión final sobre el caso. La Corte debe considerar, por lo tanto, si este riesgo existe en esta fase del procedimiento. A fin de decidir sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales, la Corte no está llamada a tomar una decisión sobre las posiciones de ninguna de las partes en cuanto al fondo, sino que está llamada a determinar si las circunstancias requieren que se indiquen medidas provisionales para proteger los derechos que se consideren plausibles. En esta fase no puede tomar decisiones definitivas sobre los hechos y el derecho de las partes de someter argumentos y el derecho de las partes de someter argumentos de fondo se mantienen alterado por la decisión de la Corte en cuanto a la solicitud de que se dicten medidas provisionales. Después de haber determinado que el derecho de soberanía de Guyana sobre el territorio otorgado a la Guayana Británica por el lado de 1899 es plausible y que hay un vínculo entre este derecho y una de las medidas provisionales solicitadas, la Corte examina después la cuestión de si podría causarse un perjuicio irreparable a ese derecho y si hay urgencia, en el sentido de que hay un riesgo real e inminente de que se causara un perjuicio irreparable a este derecho antes de que la Corte dicte su decisión final. La Corte recuerda que la quinta pregunta del referéndum se refiere explícitamente a la creación del Estado de Guayana Esequiba, así como se desarrolle un plan acelerado para el otorgamiento de la ciudadanía y zona de identidad venezolana a la población de dicho territorio, por tanto, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. La Corte observa además que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha confirmado que las preguntas planteadas en referéndum son constitucionales. La Corte constata que Venezuela declaró en la vista oral que no dará la espalda a lo que decida el pueblo en el referéndum del 3 de diciembre del 2023. El día 24 de octubre de 2023, el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, declaró públicamente que el referéndum daría a los venezolanos por primera vez la posibilidad de tomar una decisión colectiva como país. Otras declaraciones oficiales apuntan a que Venezuela está tomando medidas con el objetivo de obtener el control y la administración sobre el territorio disputado. Por ejemplo, el 6 de noviembre del 2023, el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, hizo un llamamiento a ir al combate con referencia al territorio en cuestión. Además, los representantes militares oficiales de Venezuela anunciaron que Venezuela está tomando medidas concretas para construir una pista de aterrizaje que debe servir como, cito, punto de apoyo logístico para el desarrollo integral del Esequibo. Fin de la cita.
La Corte considera que, en vista de las fuertes tensiones que actualmente caracterizan las relaciones entre las partes, las circunstancias antes mencionadas presentan un riesgo serio de que Venezuela obtenga y haga uso del control y de la administración del territorio disputado en el litigio actual. Por lo tanto, concluye que hay un riesgo de perjuicio reparable al derecho reivindicado por Guyana en el procedimiento actual y que la Corte lo considera plausible. La Corte, además, considera que el hecho de que Venezuela haya expresado su disposición a tomar medidas relativas al territorio bajo disputa en cualquier momento posterior al referéndum previsto para el día 3 de diciembre de 2023 demuestra que hay urgencia, en el sentido de que hay un riesgo real e inminente de perjuicio reparable al derecho plausible de Guyana antes de que la Corte dicte su decisión final. La Corte deduce de todas las consideraciones mencionadas que se dan las condiciones para la indicación de medidas provisionales y, por lo tanto, es necesario, estando pendiente de la decisión final, que la Corte indique ciertas medidas con el fin de proteger el derecho plausible reivindicado por Guyana y constatado por la Corte. La Corte recuerda que, en virtud de su estatuto, cuando se solicitan medidas provisionales, la Corte tiene facultad de indicar medidas provisionales que sean total o parcialmente distintas a las solicitadas. En el caso presente, después de haber considerado los términos de las medidas provisionales solicitadas por Guyana y las circunstancias del caso, la Corte declara que las medidas que deben indicarse no tienen por qué ser idénticas a las solicitadas. La Corte resalta que la situación que prevalece actualmente en el territorio bajo disputa es que Guyana la administra y ejerce el control sobre esta zona. La Corte considera que, a la espera de la decisión final sobre el contencioso, Venezuela tiene que abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación. La Corte resalta que la cuestión de la validez del laudo de 1899 y la subsiguiente cuestión de la resolución definitiva del litigio acerca de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela son asuntos que la Corte deberá decidir en la fase del fondo. La Corte recuerda que Guyana ha solicitado que se indiquen medidas con el fin de asegurar que no se agrave el litigio con Venezuela. Al indicar medidas provisionales con el objetivo de resguardar derechos específicos, la Corte también puede indicar medidas provisionales con el objetivo de evitar la agravación o la ampliación de una disputa cuando considere que las circunstancias lo requieren. En el caso actual, tras haber considerado las circunstancias, además de la medida concreta que ha decidido dictar, la Corte considera que es necesario indicar una medida adicional dirigida a ambas partes, con el objetivo de garantizar que no se agrave el conflicto entre las partes. La Corte recuerda que sus órdenes con medidas provisionales que tienen efecto vinculante en virtud del artículo 41 de su estatuto y, por lo tanto, crean obligaciones jurídicas internacionales para cualquier parte a la que se dirijan estas medidas provisionales. Ahora leeré la parte operativa de la orden. Por estas razones, la Corte indica las siguientes medidas provisionales. Primero, unánimemente, hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la controversia, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar medida alguna que modifique la situación que prevalece en el territorio bajo litigio actualmente, a saber, que la República Operativa de Guyana administra y controla el territorio. Segundo, por unanimidad, indica que las dos partes se abstendrán de proceder a cualquier acción que pudiera agravar o ampliar la controversia sometida a la Corte o dificultar su resolución. Ahora llamaré al secretario para que lea la parte operativa de la orden en francés. Por estas razones, la Corte indica las medidas provisionales siguientes. Primero, por unanimidad, hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la controversia, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar medida alguna que modifique la situación que prevalece en el territorio bajo litigio, a saber, que la República Cooperativa de Guyana administra y controla el territorio. Segundo, por unanimidad, indica que las dos partes se abstendrán de proceder a cualquier acción que pudiera agravar o ampliar la controversia sometida a la Corte o dificultar su resolución.
La juez Sebutinde agrega una declaración a la hora de la corte. El juez Robinson agrega su opinión individual a la hora de la corte. El juez ad hoc Couvreur agrega su opinión individual a la orden de la corte. El texto de la orden mecanografiado está disponible a partir de hoy. Está disponible en el sitio de la web de la corte en breve. El texto impreso estará disponible posteriormente. Puesto que la corte no tiene otros asuntos que tratar hoy, declaro clausurada esta audiencia.